Yo escribo normalmente novela y relatos. Y me metí en el taller de poesía por curiosidad, porque siempre me ha gustado la poesía, pero leerla, y no pensaba tener yo una voz. Pero sí que es verdad que la poesía es una especie de rumor, un run-run, un eco, que intenta salir por alguna parte. Y entonces, pues un día dije, pues vamos a escuchar ese rumor y darle forma al papel y ya está. Y ahí me he metido y ya veremos, espero que por mucho tiempo. Porque la verdad, escribir poesía a mí me produce felicidad. Creo que la literatura, y eso es la magia de la palabra, se esconde en sitios diferentes. Cuando yo escribo, lo que sale es lo que yo observo a mi alrededor y yo logro esconderme, no salgo. Pero este poema, que ha sido el segundo poema que he escrito, sí que no he podido esconderme, sí que me he destapado. Y entonces sale el helecho, porque yo me he criado en el norte, sale mi madre cuando era muy mimosilla porque era pequeña y los pequeños parece que no molestamos tanto como los adolescentes y eso. Y entonces sí que veo que la poesía arranca trozos de ti que son diferentes. ¿Puede un escritor de novela ser un buen poeta? ¿Por qué no? Antes también tendría que ser buen escritor. Yo no me planteo ser buena escritora. Yo me planteo ser feliz con lo que hago. Ya lo he dicho que soy muy egoísta. Así que...